Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la jornada de hoy, lunes 13 de diciembre. Una jornada bastante sorprendente porque hasta la apertura de Estados Unidos todo parecía indicar que íbamos a tener un día plácido en Wall Street, además con baja volatilidad, en consonancia con los últimos días. Pero ha sido abril y se ha producido un movimiento inesperado, un poco raro, y a estas alturas les puedo confirmar que nadie tiene claro qué ha pasado exactamente. He mirado absolutamente todo, mis fuentes habituales, que ya saben que suelen estar bastante bien informadas, y realmente nadie sabe lo que ha pasado, y estamos en el mínimo del día. En cuanto se ha dado la apertura, ha habido un papelón impresionante en todo lo que oliera a riesgo y compras en todo lo que fuera refugio contra el riesgo. Miren cómo está el bono americano a 10 años, por ejemplo, subiendo 0,62, o el bono americano a 10 años subiendo 0,24, el oro 0,21. Todo lo que sonaba a refugio se ha puesto a subir, incluso las materias primas, que como vemos están subiendo 0,70, a pesar de que el petróleo, que este sí que va con una correlación con la bolsa enorme, pues en este momento está bajando 0,38%. Criptodivisas, especialmente las compañías del Russell, que son las que más riesgo tienen, ventas, ventas, ventas y ventas. ¿Cuál puede ser la explicación? Pues ya les digo que nadie lo sabe, no obstante, pues podría haber tres cosas que podrían estar influyendo, siempre partiendo de la base de que realmente no lo sé qué ha pasado. No estaba previsto esto en la apertura. Ha pillado a todo el mundo contra pie. Primer factor, miedo al virus otra vez. Es un hecho que el sectorial de viajes, turismo, ocio y demás en Estados Unidos está cayendo con mucha fuerza. Y eso suele pasar cuando es cierto que se ha acelerado el miedo al virus. Lo que no sé muy bien es qué es lo que ha servido de acelerador, porque la única noticia que podría ser, y en alguna crónica lo citan, es que ha habido un primer muerto en Reino Unido de esta variante y que se han reportado algunos países a lo largo del día donde esta variante está teniendo un crecimiento pues realmente exponencial. Yo me inclinaba a descartar este asunto como la causa del papelón que acabamos de ver y ese refugio en los activos habitualmente considerados como seguros. Pero claro, si tenemos al sector de viajes y ocio pues cayendo de esa manera, sí que podría ser que tuviera que ver. También me parece que debería estar influyendo el hecho de que el SP500 se ha vuelto a comer frito con patatas, un poquito de mostaza e incluso ketchup, la resistencia 4.700. No puede con ella, la ha tocado mil veces. Desde el 5 de noviembre, en la que fue en esta jornada tocó el 4.700 por primera vez, y es que no estoy exagerando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sesiones tocando el 4.700 y 14 sesiones donde lo empapelan a continuación. Pues puede ser que esta llegada a la resistencia haya tenido que ver también. Y por último, la última hipótesis que estoy barajando, pues es que el vencimiento de derivados esté influyendo mucho. Yo en la apertura ya han visto que les he comentado todas las noticias que había y casi todo era alcista, sobre todo ese comentario de Goldman, ese comentario que es muy buscado por el mercado, que hacen los fines de semana, los operadores, los traders de verdad, no los teóricos que son los que hacen los papers normalmente, que realmente pues no están tampoco en contacto con el dinero, pero ellos sí, son los traders de la mesa de cuenta propia y los que atienden a los clientes. Esta gente decía de buena mañana que la estacionalidad de diciembre a partir del 16-17, es decir, pues en breve, estamos a 13, es muy favorable y que ellos consideraban por las cantidades de dinero que veían que entraba a través de la mesa que era muy poco probable que no se diera el rally de Navidad. Todo esto es lo que teníamos en la apertura y mucha tranquilidad y la gamma positiva y todas estas cosas. Pero yo me quedaba con un poquito de resquemor
Y si recuerdan algo les he dicho de que no menospreciemos este asunto, porque a mí me da la sensación de que estamos demasiado contentos sin olvidar, o mejor dicho, olvidándonos de que todos los meses, a la altura del vencimiento de derivados, hemos tenido correcciones, o al menos turbulencias. Entonces, el hecho de que el derivado de opciones y de futuros, la cuádruple hora bruja, pues esté tan encima, me da la sensación que habrá tenido algo que ver en este movimiento pues un poco raro que hemos tenido. Y esto es lo que hay y esto es lo que les puedo decir a estas horas. Si veo novedades, pues luego en el cierre de Wall Street, al filo de las 10 menos cuarto de la noche, pues ya les haré otro análisis y podré profundizar más, pero con los datos que tengo es lo que hay. Por el lado positivo tenemos a un Apple que está aguantando lo que puede porque tiene un factor alcista. En la apertura, de hecho, en la preapertura estaba notablemente alcista hasta que ha aparecido el papel. Apple tiene a favor que si ya la semana pasada Morgan Stanley le había subido el precio objetivo a 200, vamos a poner el gráfico de Apple, vamos a cerrar este, notarán el ordenador raro, pero es que estoy ahora, llevo unos días que estoy grabando en el Mac, entonces, bueno, es lo mismo, pero igual ustedes lo notan un poquito diferente, ¿no? Es por eso. El Mac tiene sus propias configuraciones gráficas y por eso sale un poquito raro. Bueno, pues Apple, que a pesar de que hay mucho papel, está subiendo aún un 0,12, pues recibía, como decía, la semana pasada un cambio de precio objetivo a $200 por parte de Morgan Stanley, pero es que hoy JP Morgan ha subido de 180, en suma más o menos el nivel en el que está ahora, que era su precio objetivo anterior, de 180 a $210. Si se pasa la oleada de papel que está cayendo sobre el resto del mercado, pues esta nueva subida de precio objetivo podría ayudar bastante. En plan de pitorreo, pero bueno, ya al final uno acaba creyendo en brujas. Bueno, antes vamos a ver cómo está el Bitcoin, que estaba bajando bastante. Cualquier activo de riesgo estaba bajando mucho. Ahí lo tienen, menos 5,66. Bueno, un poco en plan de pitorreo, lo que están los operadores es diciendo que esto lo ha agafado Musk. Y verán por qué lo dicen. El hecho es que desde que la revista Time ha nombrado a Musk el personaje del año, hoy, esta tarde, el mercado ha empezado a bajar y no ha parado. Entonces, están poniendo una portada de la revista Time cuando dijeron que Bezos, el de Amazon, era el personaje del año también, ¿no? Bueno, pues los gráficos son impresionantes. En la apertura de Estados Unidos lo tienen puesto el gráfico. A partir de ese momento, poco después de nombrar a Bezos el personaje del año, pues en aquella época, durante 22 meses, el valor llegó a perder el 95%. Entonces, está todo el mundo poniendo dos gráficos, y ahora, lógicamente, ponen al lado del de Amazon, ponen el de Tesla, en esta época, y están diciendo, le va a pasar lo mismo, porque al que nombran personaje del año, se desploma el valor. Parece una tontería, ¿eh? Pero este tipo de cosas, cuando alguien que representa un valor lo nombran personaje del año, suele tener un poderoso valor de efecto contrario, porque cuando hacen eso es porque la sobrecompra suele ser muy alta. Bueno, es una tontería, pero se está comentando en mercado, una curiosidad, una tontería, una frivolite, como se suele decir. Más cosas que comentar, habrá que ver qué pasa en los mercados oscuros. Si esto sigue cayendo, yo solo me lo creeré si veo que en los mercados oscuros hay papel vendedor, porque es el que nos está dando la pista buena, en función de lo que pasa ahí. No obstante, ya digo, que no nos extrañe que a lo largo de la semana tengamos bandazos en más direcciones, porque el vencimiento es muy importante y además estamos hablando de un vencimiento trimestral, y perdonen que sea tan pesado, pero es que ha habido turbulencias en todos y cada uno de los vencimientos de derivados mensuales o trimestrales que hemos tenido durante el año. El efecto ya se lo he explicado muchas veces. Los particulares no paran de comprar opciones, los market makers se ponen cortos de las opciones que compran los particulares y como ellos no quieren asumir riesgos, su misión es quedarse con la horquilla nada más, lo que hacen es que cubren los cortos en opciones con compras en valores
normales, ¿no? Para cubrir la posición. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se acerca el vencimiento, muchos de esos call empiezan a quedarse sin valor y los market makers tienen que deshacer la cobertura vendiendo el spot para poder, porque ya las opciones que ellos estaban cortos pues no valen prácticamente nada. Y eso es el misterio de por qué cerca de los vencimientos de opciones durante todo el año es el único momento en el que el mercado ha doblado la rodilla, en mayor o menor medida. Entonces, pues es muy posible que estemos viviendo algo de esto. Repasamos tablero, que nos hemos ido directos al grano y hemos olvidado un poco la cosa. Europa, que estaba muy bien, de hecho el DAX ha llegado a tocar los 16.000 prácticamente, pues se ha dado la vuelta, también está bajando moderadamente al ver que Estados Unidos pues se giraba. El euro baja 0,19 hasta el 1,1317, los bonos muy fuertes, como ya hemos comentado, en este momento están prácticamente en máximos del día, con, por ejemplo, el bono americano a 30 años, con una subida del 0,7%. Los americanos, ya lo hemos dicho, el S&P 500 baja 0,78, el Nasdaq 0,96 y al Russell de pequeñas compañías le están dando hasta el carnet de identidad. Un día más recomiendo estar fuera del Russell. Yo ya saben que me largué de ahí a finales del mes pasado y estoy muy contento de haberlo hecho. Me parece que está enloquecido el Russell y es un peligro. Y desde luego, cuando pase el final de año, esto es como tener un barril de pólvora comprado. Yo mandaría con mucho cuidado con este índice. Mejor los otros dos. El oro más 0,28 y el petróleo menos 0,03. A nivel de sectores europeos, pues aquí los tenemos todos. El peor está siendo el bancario, con una caída del 1,42. Desde luego que ese subidón que estamos viendo de los bonos no le favorece nada. Así que menos 1,42%. Petróleo y gas, un poco dejándose llevar por el crudo, menos 1,59. Y el único sector que está subiendo, pues es uno muy defensivo, como es el de cuidados y salud, con una... El de cuidados y personales y de salud, más 0,23%. El sector, después de las utilities, más defensivo que hay. Y las utilities, pues tampoco están bajando mucho, bajan 0,17%. En Israel, esta mañana, se ha comentado que había un estudio que decía que las vacunas con 3 dosis eran muy efectivas contra el Omicron, mientras que las de 2 dosis, si llevaban más de 5 o 6 meses ya puestas, pues no tenían efecto. Está claro que el efecto se diluye, ya se sabía, pero ante la variante Omicron es que llega a hacer la vacunación inefectiva, con lo cual, según este estudio israelí, que no sé muy bien si el mercado se lo ha tomado bien o mal, porque lo que dice es que o hay tercera vacunación o realmente lo que llevamos hasta ahora sí que protege, pero solo para casos graves, no para otras cosas. Ni qué decir tiene que además de estos follones por los vencimientos de derivados, que es que estoy convencido que está teniendo mucho que ver con lo que está pasando hoy, estamos con reuniones de bancos centrales. Tenemos la reunión del Banco Central Europeo y tenemos la reunión de la Reserva Federal, que es la más importante. Esa reunión de la Reserva Federal, desde luego que no es hoy lo que estamos descontando, porque en esa reunión lo que se espera es que la Reserva Federal suelte estopa. Entonces tendría lógica que las bolsas bajaran, eso sí, aunque yo creo que está todo muy descontado lo que va a pasar, pero no tiene lógica que los bonos estén subiendo tanto, porque los principales afectados de lo que va a pasar con la Reserva Federal esta semana, pues los principales afectados son los bonos, porque lo que va a hacer la Reserva Federal es acelerar las compras, perdón, el tapering, acelerar el tapering para que vaya todo mucho más rápido y terminen las compras mucho antes de lo esperado. Eso es casi con toda seguridad lo que van a determinar. Y está viendo que los hedge funds tienen un artículo en portada sobre eso, están haciendo fuertes apuestas a que los tipos de interés van a subir antes de lo que todo el mundo se cree. Ya saben que Harnett, por ejemplo, de Bank of America, piensa que la inflación está tan alta que obligaría a la Reserva Federal a subir los tipos de interés durante el primer trimestre. Ni que decir tiene, cosa muy improbable, pero ni que decir tiene que si la Reserva Federal subiera los tipos por sorpresa esta semana,
el batacazo de bolsas y de bonos sería de los que hacen época, igual que el batacazo del euro, el dólar se dispararía. Pero esa es una hipótesis muy poco probable porque la Reserva Federal creo que ha aprendido bastante bien la lección desde hace años y no creo que hiciera un movimiento por sorpresa negativo para el mercado. Los movimientos sorpresa se hacen a favor del mercado, es decir, una bajada de tipos sorpresa sí es posible, pero ellos cada vez que vayan a subir los tipos están preparando al mercado y cuando llegue el día de la celebración de la reunión, pues estará descontadísimo que se van a subir tipos. Así es como se hacen las cosas y así tengo muy claro, a pesar de las meteduras de pata de Powell, que no es nada diestro en el manejo de la información con los mercados, en esa conexión, pues sorpresas negativas, no me lo creo yo que la Reserva Federal vaya a hacer eso. Entonces, de ahí que no creo que el movimiento tenga que ver con eso, aunque no deja de ser, pues un par de citas, tanto la del Banco Central Europeo como la de la Reserva Federal, pues muy importantes. Desde un punto de vista técnico, pues si nos vamos al S&P 500, que al final es el jefe, parece que se está poniendo de moda estos grupos de velas donde cada día va en una dirección distinta. Aquí tuvimos tres y a la cuarta se movió, luego tuvimos otras tres cambiando de dirección y a la cuarta se movió y ahora llevamos cuatro ya que tampoco está muy claro hacia dónde se quiere ir el mercado. Por técnico, la resistencia 4.700-4.720 sigue siendo fortísima. Si la rompe, me quedan pocas dudas, con razón o sin ella, de que se va a ir aquí, además posiblemente con rapidez, a la zona de 4.800 y por debajo, pues perder el soporte 4.650-4.620, pues sería inquietante. No es grave porque hay soportes aquí a la altura de la media 50, en 4.580, luego está la media de 100, pero sí que es inquietante y sobre todo si bajara de 4.600 porque la gama pasaría negativa. Ya saben que si la gama volviera a negativa por debajo de 4.600, la reactividad del mercado se aceleraría. Hoy han metido un papelón de órdago, pero está con la gama positiva. Con una gama negativa posiblemente estaríamos cayendo pues un 2, un 3%. Con el papelón que han metido a nivel del S&P 500, me refiero. Y nada más, jornada bastante sorprendente, el mercado parecía tranquilo con lo de la Reserva Federal descontado y el IPC del viernes, que fue duro de asimilar, pues también descontado, pero el papel ha vuelto a aparecer, dicen que hay de nuevo temor a la variante del Omicron, desde luego los valores de ocio y viajes están bajando y los bonos están subiendo mucho, que suele ser la reacción habitual cuando esto sucede efectivamente. Así que pues ya veremos. Vamos a ver si consigo más datos, si es que los hay, y los comentaríamos en el cierre de Wall Street al filo de las 10 menos cuarto o 10 de la noche. Muchas gracias y hasta luego.